Este simulacro nacional de sismo y tsunami, el presidente de la República, Ollanta Humala. Ahí observamos justamente al mandatario peruano, quien desciende de las escalinatas de la Puerta de Honor para ubicarse en el círculo central. Son aproximadamente 5 círculos que han marcado los representantes de Defensa Civil, y el mandatario se ubica justamente en uno de los círculos, vale decir, en el círculo central que se ha designado al presidente Ollanta Humala y algunos funcionarios de Palacio de Gobierno. El ulular de las sirenas nos indican entonces que este simulacro se está llevando a cabo a nivel nacional, no solamente aquí en Lima, sino también en provincias. Recordemos que es un simulacro de sismo y tsunami. Así que en la costa del territorio nacional también se están tomando las medidas del caso para prevenir desastres como sismos o tsunamis. Bien, el presidente entonces saluda aquí a los medios de prensa que estamos cubriendo justamente esta jornada que organiza el INDECI. Es el Simulacro Nacional de Sismo y Tsunami. A partir de las 11 de la mañana comenzaron a ulular tanto las sirenas de las ambulancias como las campanadas de la Catedral de Lima, dando inicio así a este importante acontecimiento que busca prevenir desastres como sismos, terremotos o tsunamis. Vemos ya un gran número de personas congregada en la Plaza de Armas de Lima. Van saliendo de diferentes instituciones del Estado, como la Municipalidad de Lima. Vemos el desplazamiento de grandes y chicos, trabajadores, vendedores, incluso ambulantes, que se suman a este simulacro nacional de sismo. Personal de Defensa Civil también se ubican en las esquinas de estas calles para poder brindar el asesoramiento necesario a la población, que en caso de producirse algún desastre puedan ponerse a buen recaudo. Recordemos, es un simulacro de sismo y tsunami de 8 grados en la escala de Richter. El presidente Ollanta Humala continúa en el círculo central que ha marcado Defensa Civil para brindar la protección respectiva en el caso de producirse un sismo. Al parecer estaría ofreciendo breves declaraciones, ya que se le está alcanzando un micrófono para poder conversar con la población que se ha congregado en la Plaza de Armas de Lima. Lo que estamos apreciando en estos momentos es una persona que está siendo evacuada del interior de Palacio de Gobierno. 5 efectivos militares, acompañados por personal de Defensa Civil, retiran en camilla a una persona desde el interior de la sede del Poder Ejecutivo. Todo esto forma parte de este simulacro nacional de sismo.
toda esta actividad bajo la atenta mirada del presidente de la República, Ollanta Humala. Ha ingresado en estos momentos una ambulancia por la puerta izquierda de Palacio de Gobierno para retirar a la persona que habría resultado herida como consecuencia de este sismo. Bien, podemos apreciar que son dos las personas heridas que van a ser evacuadas en estos momentos. Han transcurrido ya aproximadamente 8 minutos desde que se ha iniciado este simulacro nacional de sismo y tsunami. En la Plaza de Armas participa también un gran número de personas y la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, también con los funcionarios de la municipalidad han participado de este simulacro nacional de sismo. Se retira entonces desde el patio de honor la ambulancia con las personas que han resultado heridas en el marco de este simulacro nacional de sismo y tsunami. Se retira entonces la ambulancia luego de prestar la ayuda respectiva a estas personas que resultaron heridas del interior de Palacio de Gobierno. Continúan los funcionarios en los círculos que se han marcado desde muy temprano para este simulacro. En la Plaza de Armas también podemos apreciar la agrupación de personas en diferentes partes de esta plaza capitalina y un gran número también de personas observando hacia el patio de honor de Palacio de Gobierno, tal vez esperando algunas palabras del presidente Ollanta Humala. Cabe mencionar que en este tipo de simulacros es importante mantener la calma y saber cuáles son los lugares de acceso para poder salir de algún ambiente difícilmente de buscar una salida. Escolares de diferentes instituciones educativas han participado también de este simulacro nacional de sismo y tsunami. El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, que también participa de este simulacro, se acerca al mandatario Ollanta Humala
y hace lo propio el ministro de Defensa, Daniel Mora. El titular del gabinete ministerial con un chaleco azul con la insignia de INDECI. Continúa entonces este simulacro nacional de sismo y tsunami que se inició a las 11 de la mañana. Han transcurrido ya aproximadamente unos 13 minutos desde que se inició este simulacro. Las personas continúan en los lugares designados por Defensa Civil para brindar seguridad y protección en el caso se presenten desastres como sismos, terremotos o tsunamis. En las inmediaciones de la Plaza de Armas estamos observando también la participación del Cuerpo General de Bomberos, quienes van a evacuar a las personas que han resultado heridas en este marco del simulacro nacional de sismo. Una participación masiva por parte de la población que se ubica en la Plaza de Armas, casi copándola en su totalidad. También observamos en las escalinatas de la Catedral de Lima. Algunas personas ya deciden retirarse, prácticamente las que se encuentran en la Plaza de Armas. Y es que ya ha transcurrido aproximadamente unos 15 minutos desde que se inició este simulacro. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, también ha participado de este importante simulacro nacional de sismo y tsunami, así como los funcionarios de la Municipalidad de Lima. Cabe mencionar que en diversas partes del país también se viene realizando similar desplazamiento de personas, ya que este simulacro se desarrolla a nivel nacional.
En el patio de honor continúa el presidente de la República, Ollanta Humala. El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, y el ministro de Defensa, Daniel Mora. En la víspera, el jefe de INDECI, Alfredo Murguitio, había recomendado una participación masiva por parte de la población para que se tome conciencia de los desastres que pueden provocarse durante un sismo, un terremoto o un tsunami. Todo esto para estar prevenidos ante casos como estos. Bien, ya se van retirando en la Plaza de Armas de Lima las personas que han participado de este simulacro nacional de sismo. Se le agradece su participación. El simulacro ha concluido. Gracias. Se da cuenta entonces de que ya culmina este simulacro nacional de sismo y tsunami. El presidente Ollanta Humala se despide de los hombres de prensa que se han ubicado frente al patio de honor de Palacio de Gobierno, y también se despide del público o de la gente que se encuentran muy cerca a esta sede del Poder Ejecutivo y que ha podido apreciar todo este desplazamiento de personas en el marco de este simulacro nacional de sismo y tsunami de 8 grados en la escala de Richter. En la Plaza de Armas ya las personas se van retirando, cada uno a sus centros de trabajo, centros de estudios o a sus viviendas, también porque mucha gente ha salido de ellas para participar de esta actividad. Vamos a retornar, Jennifer, entonces a estudios centrales. Culmina así este simulacro nacional de sismo y tsunami. Con usted en estudios. Así es, ahí veíamos, gracias a Marco Figueroa, ahí veíamos autoridades del gobierno central, así autoridades del legislativo, así como la población en general, incluso los trabajadores de TV Perú, así como toda la población en general, participó unánimemente en la realización de este simulacro de sismo y tsunami que se ha prolongado por varios minutos, como se debe hacer este ejercicio práctico a fin de evitar futuras desgracias una vez que ocurra algún incidente, algún fenómeno.